Eso. Muy buenas pequeños saltamontes que esté mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 1. Temporada 1, como tú, a ninguno. Si hay alguien del chat que se quiera venir, sois bienvenidos todos. Y si queréis, luego, si somos muchos, podemos jugar privada, si queréis. Vamos, vamos a topi. ¿Os venís alguno? Tengo 4 huecos. 3 huecos, perdón, que no me cuento a mí misma. Voy a la tienda. Tenemos, creo que nada, pero voy a mirar por si acaso. Oh. ¿Por qué? Sales a las 6, ¿no? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué? Voy a invitar primero. ¿Por qué? Voy a primero invitar a Riversito. He enviado, y ahora sí a meterme en la tienda. Hoy en la tienda tenemos. Esto los tengo ya. Fíjate. Fíjate, muy buenas. ¿Te quieres venir, Jacobo? Mira, si te metes aquí, Jacobo, y te metes al store de la Play 5, te bajas abajo del todo, donde pone gratuitos, y te tarda nada, 5 minutos, y vas a bajártelo. Y pruebas el Fall Guys si quieres con nosotros. Luego si se mete gente, si queréis jugamos una privada entre nosotras, entre nosotros. Vale. Esta seta me hace mucha gracia, pero no me lo voy a gastar, porque son aluviones. Este ya lo tengo, ya lo tienes. Luego a lo mejor juego al Ghost of Tsushima, con Lemoir. Voy a probar el inframundo, matando Onis. Pero luego, tiene que venir. Te vas a estar tomando una cervecita. Jacobo, te he puesto de... Oh, muy buena, Luzu. Muchísimas gracias, una promo a Luzu y a Jacobo. Muchísimas gracias a los dos por pasaros. Una promo a Jacobo-chan. Ahí está, Jacobo y Brunito. Bienvenidos, chicos. Brunito, ahí estamos. De la tienda tenemos, ya lo tienes. Tengo todo. Lo que no son aluviones. Te seguí hoy, luego del raid. Wow, muchísimas gracias, chicos. Pues luego si queréis, si hay mucha gente y queréis el Fall Guys, podemos jugar todos en privada, que nos echamos una risa. Si os apetece. ¡Ay! ¡Solo veo! ¿Qué tal estás, Solo veo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Gracias a vosotros. Dice Luzuf a Jacobo, te estoy viendo hasta en la sopa. Eso que te ve en todos los lados, Jacobo. Te está observando. Te está viendo hasta en la sopa. Dice, yo estoy en Fall Guys y no tengo problema. Te está viendo hasta en la sopa. Sí, claro. Si no te tengo agregada, pon Bruno. Agregadme vosotros. Brunito. A Luzu, solo veo si puede también es bienvenida. Hola, Marta, a Jacobo. ¿Cómo estás? Ah, que está trabajando en la oficina, Jacobo, vaya. Pues otro día si queréis, si somos muchos, podemos jugar privadas. Muy buenas, buenas a todos. Muchísimas gracias por pasaros, Mira, chicos, si no sabéis invocar, si ponéis exclamación voz, espacio bailar y frase. La frase que sea, sale en el directo, ¿eh? Frase. Y yo la escucho en el momento. No tengo que esperar a meterme en la meta para ver lo que habéis escrito. Aquí es que son las 6:30 de la tarde. Yo recién acabo de comer. Dice, ¿y ese directo de madrugada? Ah, porque Kenshi, estaba haciendo unas pruebas de vídeo. Como ayer me dijiste que se veía apagadillo el color, se veía pobre. Pues estaba haciendo pruebas de color. Y he puesto el Fortnite. ¿Y qué ha pasado? Que he puesto el Fortnite y Lucas, no sé si era las 4 de la madrugada para Lucas o las 5 de la madrugada, estaba despierto Lucas. Estaba despierto también Víctor y al final nos hemos quedado jugando. Hemos ganado. Si hay lugar, invita, estaré desayunando mientras. Claro que sí. Ahora te hago una. ¡Hoy, Pony! ¿Qué tal estás? ¡Pony-chan! Ah, os hago promos. A ver. Promo. A ver, promo. Pony-chan.
¿Qué tal el día, Pony? ¿Andas en el curro? Si hay, si hay hueco, Kenshi, ahora te invito. Ahora te invito, Kenshi. Dice, yo vi una notificación a las 5, sí, pero estaba ahorita en el quinto te sueño. Invito, Kenshi. Pues perdona, yo de madrugada tengo el móvil silenciado, para que no me despierte. A ver, que me ha invitado una solicitud. A ver, tomate. ¿Quién es el que me manda invitación? Ah, Brunito, vale. Aceptar, amigo. Ya te tengo, Brunito. Ya somos amigos. Ay. Ya somos amigos, chicos. Joder. Me he traído la botella, pero está tapado con un hielo y no puedo beber agua. Me caen gotillas. Necesito un cuchillo para pa picar el hielo. Ronda 2. Balance final. ¿Se ve ahora vivo los colores o se ve demasiado chillón? Sí, 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 puedes usarlo, pero es que lo has usado mal. Mira, tienes que ser exclamación voz. Por ejemplo, bailar. Y luego. Dale 15 la... segundos que seguro se derrite, jaja. Sí, sí, fijo, fijo. Tienes que ponerlo así, Brunito. Exclamación voz. Y luego pones la FGRS. Es para que salga activar la voz de Rosalinda. La segunda palabra tiene que ser una invocación. De 177 invocaciones que he dibujado, una de ellas se llama bailar, ¿vale? Y luego lo tercero es la frase que tú escribas. Ahora te... Y si, o pones exclamación tienda también. Exclamación tienda. Te sale todos los dibujos que he hecho. De ahí, desde ahí también lo puedes usar. Perdóname, River, que... Muy, muy mal. Así, así, así. No. Perfecto. Ahora, la palabra bailar la puedes cambiar por F. Por corre. Por... estudiado. Por... Es que tiene 177 palabras. Por siu. Por llama, si pones M de bailar, pones llama, te sale otra cosa. Mira, pon llama, ya verás. Pon exclamación, voz, llama y una frase. Muy buena, Rivercito, que ha quedado primerito, ¿eh? Dice, hoy estuve a nada de comprar un estampado manca. Por error. Mira, por ejemplo, manca, como ha puesto River. Esa es otra. A ver. A ver. No, 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 no. Llama, así, así. También puedes poner NC burro. La palabra NC burro. Que es de ninja coja burro. A ver. NC burro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hoy vengo con otra skin. Espero tu calificación cuando la veas. Jajaja. Vale, usar el bar y te diré. Ay, ¿quién ha sido el que ha sido primerito y no ha canjeado? No me ha dicho el filtro. Dice, no entiendo las diferencias entre las invocaciones. Mira, por ejemplo, bailar. ¿Qué es hacer así? No entiendo. Pues haces MM y dices, no entiendo nada. Sí, pero tienes que poner no siempre, siempre exclamación voz. Siempre exclamación voz para que salga. Así en ese burro. Yo soy una coja jugando. Así por ejemplo, ¿vale? Claro, si os metéis en la tienda lo podéis ver. Todas las invocaciones que ha dibujado. Yo soy una coja jugando. Así matamos a Eris las veces que queramos, jaja. Así por ejemplo. Ay, ay. Corre, 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 corre. Vale, vale. Tengo de aplaudir. Aplaudir es bravo. Entendido. La palabra vaya bravo. F. Aplauden. Si ponéis bravo en el nombre de invocación, aplauden. Tengo de pistola, tengo de caca, tengo de haber estudiado. Tengo de todo. Hasta el Cristiano Ronaldo. Si ponéis SIU, S-I-U. En vez de bailar, sale el Cristiano Ronaldo diciendo ¡sí!
Me ha tirado. Casi me mata. Vale. Vale, perfecto. ¡Ay, va! Así. No hay ninguno, ¿sabes? Sí, triste, sí. Pon dos T's. O Y, T, D. También salen llorando. Vamos, que se gana. No te caigas, Marta. No me... ¡Ay, Jorginho! ¿Cómo está, Jorginho? ¿Cómo está el Cristiano Curquiño? Yo estoy sad. Mira, también de triste tengo este. Con la ETT, creo que era. A ver. Sí, ese también es triste. TT. Este es para Su, por ejemplo. Este que voy a poner ahora que dice que soy triste, este es para suscriptores del Deacon St. John. Estoy triste. A ver, y la ronda 4 es... Cañonazo limpio. Qué ruido. Ahora ya sí sabéis, ¿no? Dice, yo esperé porque tampoco sabía. Mira, te falta, Jacobo, poner el nombre de la invocación. Por ejemplo, pon... ¿Pero qué coño? Pon, exclamación, bailar y frase. Fíjate cómo lo ha escrito, Jacobo. Y frase. Tú pon, exclamación, voz, bailar, espacio, y ahí pones la frase que tú quieras. Tú copias lo que te he puesto. Y lo haces. Quita, quita. Me estás ensuciando la armadura. Oye, si queréis luego, si somos muchos, exclamación redes. Exclamación redes, Brunito. Con exclamación redes te sales. Lo internaron a mi gato y eso hizo que volvamos a tener problemas con mi ex cuando la situación estaba mejorando. Carita triste. Estoy despertando aún. Es muy temprano aún. Ya estoy bien. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al gatete? Si ponéis de nombre gato, también tengo una invocación de gato. A ver. Pues me alegro muchísimo, Jorge, que estés mejor. Me alegro muchísimo. Que me encanta la risa esta. Ya. A ver. Vale. Buenísima, ¿eh? ¡Olé! Hay redes. Y si os metéis en la tienda, ahí podéis ver todas las invocaciones que he hecho, todas. También podéis ponerme tarjeta amarilla. Tenía la vejiga inflamada y le tuvieron que drenar el líquido. Era pura sangre lo que tenía. Hostias, lo siento mucho, ¿eh? A mí recientemente al gato de mi hermana se murió de un infarto. Yo era jovencito. Tenía solo 5 añitos, ¿eh? Es que lo más doloroso que puede ser en este mundo es perder a un ser querido. Yo he perdido al perro que tenía, que tuvo 10 años, le dio un infarto también. Ahora tengo otro que tiene 9 años y por ahora está bien. Ojalá que me dure muchísimos años porque se pasa muy mal. También, mira, podéis usar tarjetas. Por ejemplo, tarjeta roja Marta por Manca. O tarjeta amarilla. Tarjeta roja Marta por Manca. Si ponéis TR en medio de bailar, T es de tarjeta y amarilla, pues de... Tarjeta amarilla. Y luego tarjeta roja es TR de tarjeta roja, ¿vale? Olé. Cache, que se infartó el gato. ¿Sí?
Fue hace poco, fue hace 3 semanas solo. Al de mi hermana. Lo peor de todo es que creo que es porque está estresado porque se da cuenta que nos estamos separando. Madre mía, River. Ay, claro. Buenisísima. Pero yo pensé, ¿el gato está bien? ¿Se ha recuperado con eso? Sí, sí. Mi hermana ha tenido apenas en 3 meses. Ha tenido muy mala racha con los animales. Tenía 2 perros grandes. A uno de ellos, ya con tratamiento y de todo, en el veterinario. Le dijeron que se iban a poner mejor. Uno de ellos heredó una especie de cáncer, unos bultos que le salieron que hacía que no pudiera mover las patas. Ni con el medicamento se recuperó. Y el otro igual, le pasó no sé qué en el cuerpo y no se podía apenas mover. Y fue hace 4 meses. Se le murieron los 2 perros. Que estos eran mayores, tenían a lo mejor 12 años o por ahí. Uno tenía 10 y el otro 12 o 13. Y el gato, que era joven, que tenía solo 4 años, se murió hace 3 semanas por un infarto. Vaya raza. Está internado, ¿no? Lo intentamos saber. ¿Y qué te ha dicho el veterinario, Luzu? ¿Que se puede recuperar o que es difícil? Esto ya tela, ¿eh? Me pasa muy mal. Final de la Champions. Festival de los saltos. Festival de los cerdos. Sin viento cortante. Vámonos, chicos. Vamos, Riversito. ¡Vamos a la final! No prometo nada, Kenzi. No prometo nada. Ya sabes que me puede salir, Kenzi, desde un salto pro o un salto olímpico. Es lo que tengo. Dice, nos dijo que iba a estar bien. Joder, pues me alegro un montón. Los saltos olímpicos, por favor. Me alegro mucho. Me alegro mucho, tío. Nos dijo que iba a estar bien. Es que se les quiere más que nada, a los animales. Es que me hace gracia la risita esta del muñeco. No puedo evitar sonreír. Hasta que me agarran. Hasta que me agarren. A los gatos. Ten cuidado con el sombrerito. El vecino dándoles veneno. ¡Hala, qué hijo de fruta! El sombrero, míralo. El sombrero es el que está agarrando. El sombrerito se está cargando a todo el equipo. Me pongo así. 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 ¿Se ha caído? ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Qué bien! Yo si no me agarra, no agarro, ¿eh? ¡No! ¿Eres bueno? ¿Eres bueno, gatete? Bonito. No me saluda, no me fío. El River ha intentado, yo creo que, tirar a todos para quedarnos solos. Y no ha podido ser. Practica el ataque, mátalo. Es que como le intente agarrar, me voy a morir. Y no quiero perder. ¡Ay, que me agarro! ¡Que me agarro! ¡Que me agarro! Yo si no me intentan agarrar, soy buena. Se supone que se fallera conmigo, pero me caí. Solo yo, jaja. Ah, vale, vale. Yo soy todo un caballero. A mí si me intentan agarrar, intento agarrar.
ya que me va a matar, por lo menos intentando morir, luchando, ¿no? Pero si veo que la alubia no me intenta agarrar, yo no. Yo intento que ganen, que ganemos todos. Y encima con dos láminas, que es más fácil. Ahora digo eso y muero. Por vacamono. Madre mía, qué variante la música, ¿no? Mono grande. Esta es la música de Kenshi, que le gusta mucho el Mortal Kombat. Me pica el ojo. Ay. Vale, vale. Ya debe de quedar poquito, porque esto va a... Vaya, se ha muerto. ¡Se ha morido! ¿Pero qué ha pasado? Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Riversito y Marta han ganado. PM Pan punto malatasitos chi. Tenemos, si pones Gigi, también tienes de Gigi. Mira, puedes poner buena, chicos, y sale. ¡Ole! Coronita. Bien jugado. ¡Ojo! Eran 6 rondas. Chicos. Espera, Lore. Chato mate, crudas ahí, 6 ronditas, una coronita ahí. Y... ¡Yata! ¡Yata! ¡Vámonos! Muy buena, River. Entra la cancha. Bruno. Ay, no he mirado, de lo del micro, que a lo mejor estoy lo tengo apagado. Estoy en la lobby. Y Kenshi. Mira, lo tenemos activado. ¿Por qué se desactiva cada vez que me salgo del juego? No entiendo. No entiendo. Y también tenéis esta, ¿eh? TGG, también de celebración, chicos. ¡Hoy, Hulkelius! ¡Tenemos un Hulk! Te doy un 9. Un 9, Kenshi. Un 9. ¿Eres Hulk? Mira, adivina de qué película soy. Yo esa me la he puesto muchas veces en la primera temporada, pero de la primera temporada de la primera antigua. ¿Nos ponemos de Hulk todos? ¿Nos ponemos todos de Hulk? Chicos? ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos todos de Hulkerius? Lo que yo no sé, yo me lo he puesto todo verde, pero sin esto en la cabeza que tienes tú, ¿sabes? A ver, era el pantalón, era el del Kao. Pantalón Kao. Y luego te pones la textura verde. Era la de Kao, si mal no recuerdo, porque la de campeón es la negra y el Kao es en morado. Esta es de Kao. Esta. Y luego te lo pones todo verde. Así. Color Game Guy. Estampado, falda de rafia. Superior nada, inferior co. Sí, sí, la de abajo sí sé que la has becao. ¡Ay, espérate! Hulkelio con gafas. Me voy a poner a Hulkelio con gafas. De Hulkelius. O Hulkelio hawaiano. No es tema. Chotomate. El payacho. A ver, ya empezó con el payacho. No empieces con el payacho, Marta. Voz superior, nada estampado. Falda de rafia. No sé si la tengo, Falda. Ah, sí, la tengo. Sí. Y color Gamegui. No sé si la tendré, la de Gamegui.
Sí, la tengo. Y la cara, pues esta tenía los ojos marroncillos, ¿no? Soy un Hulkelius viejo. El río se ha puesto su estilo, pero... Dice, yo no tengo estampado. Me he puesto las gafas. Vamos, de Hulkelius ahí, todos guapos. Ay, qué bueno. Quítate el estampado, cara triste, con gafas, vale. No es igual, jajaja. Me la quito. Pero porque me lo dices tú. Digo las gafas, que me quite las gafas. No te gusto con gafas, ¿eh? Vale. Y la cara... Así, ¿no? ¡Ay, la virgen! Ese Víctor, como mola, se merece una ola. ¡Wow! Vale, pues ya está. Escuadrones. ¡Hola! ¡Ixo! ¡Ahí voy! ¿Queréis jugar a ese? ¿Pongo ese? Esa pony como mola, se merece una ola. ¡Wow! A ver, ¿qué tal estás, pony? ¿Andas en el currele? Sigue, sigue. Sí, sigue. Ah. Pues creo que le he puesto sin querer. Sí, sí. A ver. Andas en el URL. Luego, si somos más de 10, podríamos echar unas privadas para echarnos unas risillas. Si gustáis. Ganamos dos partidas con Lucas, con Víctor y con Manu. ¡Déjale! ¡No! Pero qué coño, me está dando una paliza. La cola. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Qué tramposo! ¿Qué tengo? ¡Eres mío! ¡Eres mío! Pues no es mío, ¿sí? No. ¿Ah? ¿De pronto la gente se sube ahí, tío? ¡Qué tramposilla! ¡No! ¡Qué tramposillos son, eh! ¡Uy, que tengo en la cola! Me la ha quitado el cerdo. ¿A dónde? ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, River! ¿Cómo le agarras para que le cogieras ya la colita, eh? ¡Uy, más! Que yo estoy haciendo ya tan. Espera, yo tomate. No puedo leer ahora nada hasta que no acabe Víctor. A no ser que me pongas una invocación, no lo puedo ver en el momento. ¡Ahí va! ¡Dime que te quitas la cola! ¡Pero qué coño! Dice Steve fuera, ¿le ha gustado a mi forma de jugar? Lucas no está, creo. Está... Lucas no ha dormido toda la noche, aunque le he hecho en la última kill porque le mataron a las dos. Ah, dices que aparte de ganar dos con nosotros, ganaste otras dos con Lucas, ¿no? ¿A eso te refería? Víctor, entonces has ganado cuatro en toda la mañana. Vale. Joder, pues está muy bien, cuatro victorias, tío. Nos iremos al pedrete. Nos iremos al pedrete. O ganaremos alguna victoria. Esta no me gusta, esta de la bola. Ya se va derritiendo el hielo, ya puedo beber agüita.
¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Vale. Corre. Oh, ¿quién ha echado el centro? ¡Que no hay nada! No hay nada en el centro. Uy, perdón. Me agarra sin querer a... Mierda. Bueno, espérate, que no va a ir... No. Ahí. Corre. Vamos bien. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡No! ¡Bájate, bola! ¡Ay! ¡Cómo pesa! ¡No! ¡Vamos, borrachos! ¡Ay! ¡Pa'lante! Está costando, pero lo estamos haciendo muy bien. ¡Ya está! ¡Vámonos! Pues está muy bien visto. Haber ganado 4, está muy bien. Está muy bien, Víctor. Habéis ganado 4 en esta mañana, Chi. ¡Qué fresquita! Muchísimas gracias a Geliatron, a Jimeco, a Pony, solo veo. Están ahí dejando. A Stroker también le veo. Muchísimas gracias, a los que me estáis dejando la view. Muchísimas gracias. Pues estoy al final, chicos. Sea lo que sea. Salga lo que salga, va a ser final. Y la final de la Champions es... Y un pelota loca. Muchísimas gracias, Brunito, por dejarme la view. Se agradece mucho. Mucho apoyo. Muchas gracias. Vámonos, chicos. ¡Vámonos! ¡Al turro! Yo dejo view mientras juego. ¡No! ¡Oh, qué golazo he metido! ¡Qué golazo he metido! ¡Madre mía! Ahí la da para bien. ¡Oh, qué buena! ¡Qué golazo ha metido ahí! ¡Oh, qué golazo he metido ahí! ¡Oh, qué golazo, chicos! ¡Muy buena! ¡Allá! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! Doble golazo con Brunito. ¡Qué buena, eh! ¿Pero qué ha pasado? ¡La pared! ¡Uah! ¡Quítate, puño! ¡Buenísima! ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Buenísima! Los Hulkenis al poder.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Kenzie, Bruno, Riversito y Marta han ganado PM Pam Pum Toma la Tacitos Chi. ¡Ole, ole, ole! tres rondas. Me quedo sin corona y chotomate kudasai. Chotomate. ¡Ya está! Buenísima, buenísima, chicos. Muy buena. Bueno. Otra más, ¿no? Dos victorias, una corona llevo. Que de hecho me lo iré apuntando. Hostias, ha sido desenchufar el móvil y me ha hecho unas cosas muy raras. Madre mía. A ver. Los del otro equipo eran. ¿Eran nuevos? Yo no me entero de eso, la verdad, ¿eh? Me voy a ir apuntando. Porque luego al editarlo tengo que revisarlo cuántas he ganado y cuántas coronas. Es una corona. Y win 2. Así no se me va el hilo. Los del otro equipo eran nuevos, fuertitos. No pillaban una pelota. Yo no me quejo, no me quejo. Está muy bien. Amai. Ronda 1. Robo una cola por equipos. A mí el modo que más me ha gustado, quedan dos coronas. El modo ese que pusieron que se llamaba modo evento de supercampeones o solo los mejores, algo así. Que era pantalla a pantalla y rodado y hundido. Esa es la que más me ha gustado de estos eventos. Solo dos rondas y una final ya. ¡Cógemela, cógemela, cógemela! ¿Me la cogió tú? No, me la ha cogido el verde. Pensaba que me iba a quitar el... Vaya, voy a por ti, voy a por ti. La recupero. Bueno, cuida que sí, que va detrás de ti. Modo ninja activado. Ahí me viene bien, tengo que ir agarrando. A ver. ¡No! ¡Déjale! A ver. No veo a nadie con cola, estoy empanadísimo. A ver. Venga ya, qué suerte ha tenido el tío ese. No. ¡Listo! Me la han quitado. A ver. Vaya. Vale. Aprovecha de hacerlo. Uf. Es que voy muy mal. Tengo creo que 400 o 300 de 1000. Es muy difícil. Bueno, muy difícil. En este modo es el modo más rápido para hacer los agarres. Porque te dan 120 coronas. Uy, coronas, fragmentos. Te dan 2 o 3 coronas. ¡Oh! Cago en todo.
Madre mía. Vamos, topa adentro. Topa adentro, topa adentro. Se han quedado a cero, ¿eh? ¡Patapán! Vale. ¡Patapán! ¡Patapán! ¡Agárrame! ¡Qué desafío! ¡Con Kiki! Es que con amigos no sé si se cuenta. Creo que es con los rivales, ¿no? Y acá. Buenísima, buenísima. Muy buena, chicos. Y si yo tengo casi 500, buenísima. Me falta mucho. Pues como yo creo que tengo 400. Luego lo miro cuando acabe esta. Pero me quedaba mucho. Me queda mucho por hacerlo. Con amigos cuenta, por eso en colas nos quedamos quietos agarrándonos y jugamos los últimos 30 segundos. Ah, mijo, ah, mijo. Y la final de la Champions. Basketball. Venga, esta. Ay, no me pasaste la foto. O no me la pasaste la foto del básquet. Y un 3 puntos, colega. Agárrala, huevón. Dejadiña y culadiño. Oh. Que viene, ¿eh? Oh, qué buena. ¿Se mete? ¿Dónde está la de oro? Oh, que déjala ahí. Agárrala, agárrala. Dejadiña. ¡Qué canastaza! ¡Oh, qué pase de... ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Agarradeña! ¡Va de uno! Te creo, te creo. ¡Oh! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, a tomar por saco! ¡Buenísima! ¡Victorio! Tremenda paliza, así sí, ni la vieron venir. ¡Ay, buen equipo, buen equipo! Ya te le tomé captura del lugar, exacto. Te lo paso al disco. ¡Wow! ¡Arigato! Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Kelsey, Bruno, Riversito y Marta han ganado. PM Pam Pum, toma la casitos chi. A ver, a ver. Yo tomate y apuntar. Llevamos 3 victorias. 3 victorias. 2 coronas. 2 coronas. 2. Apunta, viejo, ¿eh? Ahí, chotomate, chotomate. 3 rondas, 1 coronita y chotomate cuda. Ya está. Ya está. Buena, buena. GG. ¿Sabes lo que me ha venido a la mente ahora, Kenshi? Los conguitos. Somos redonditos y siempre vamos a 100. Testigo de chocolate con cuerpo de cacao. Con conguitos. ¿Cuánto tiempo sin equiparnos los conguitos?
full triste. Ya lo tienes en discos. Y era solo lanzando a la plancha, ¿no? Lanzándote de plancha, sin darle a la X ni nada. A ver, Discord. Si quieres luego vamos de conguitos. Así queréis, sí, ¿eh? Hace mucho que no lo tenemos. ¿Desde ese punto? ¿Desde el puente? Ahí das al cuadrado y ya está. Bueno, ahí das a la tía de plancha y ya está. Flipas. Ojo. Vale. Ronda 1, robo una cola. Por equipos. Sí, pero mirando tu alubia a la canasta. Vale. Lo intentaré. Arigato. Arigato Kenshi. ¡Ay! Cógeme la cola, cógeme la cola, cógeme la cola. ¡Que viene, 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 viene! ¡Nos ha troleado el Godzilla! ¡Es mi cola! ¡Es mi cola! ¡Ya no! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Me persiguen como 40, ¿sabes? Exageradita soy. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Qué pesado! No me dejan vivir. ¡Ah, uy! ¡Uy! ¡Qué cocodrilo! ¡Uy! ¡Que tengo pega en el culo! ¡Cole, cole! ¡Cole, cole! No estoy agarrando a nadie. No puede ser, ¿verdad? Hostia, me he caído delante de él, con el Among Us. El Among Us. ¿Pero qué ha pasado? ¡Hostia! Estoy ya quedando aplausos. Palmas, palmitas. No te creo. Ay, la virgen. Dice agarrarme todo el rato. Si es que no nos dejaban. Por los pelos de una rana calva. Teníamos 4 y después 1. Y lo del básquet es X más cuadrado. O sea, salto y plancha a la vez, ¿no? A la vez. Salto y plancha a la vez. Salto y plancha a la vez, o primero saltas y luego plancha. A la vez, salto y plancha a la vez. No salto y luego un segundo después te lanzas. Guacata, guacata. Vaya. ¡Oh, le he agarrado! Ya he podido entrar, meterla a Bruno. ¡Hay una dora allá a fondo! Hay una doradita aquí, esperándome. ¡Ole! Aros de... qué mareo. 43 aros llevamos. Vaya. Oh, aquí veo 2. Vale, vale. Vale, vale.
Coño, ¿y esa, que, esa se va a buguear? ¿Hay una ahí súper alta? ¿Cómo quieren que cojamos esa? ¿Tan mal? Pero, ¿qué coño? ¿Qué coño? ¿Sí? Ah, me queda empanadísima. Vaya. ¡Uy! ¡Qué portazo, coño! Tengo que engancharlo, espérate. Ha pegado un portazo. ¡Qué susto! Hicimos el doble de puntos que el segundo. ¡Ojo! Y la final. De la Champions. El Tufi. En unos momentos me pondré con el fantasma. ¡Ah! Espera, espera. Uf. A ver. ¿Cuánto tiempo vas a estar, David? En unos momentos me pondré con el modo fantasma. A Tsushima. ¿O no tienes hora? Al curro. Qué bien llegó a la cuna. David. ¿Cuánto tiempo vas a estar algo Tsushima o no tienes tiempo? Madre mía, qué mal estoy haciendo. Ay, no me lo podía agarrar porque tengo a este pegado. A ver. Fuera, fuera. Fuera. Ay, me ha puesto música. No puede ser. Ay. Ahora sí. Motivación al tope. O sea que el N se despierte. Vale, agarré un poquito a uno. Solo queda uno azul para agarrarlo. ¿Qué es esto de aquí? Me va a venir que te cagas. ¡Ya está! Me ha venido que te cagas de que me agarrase. Para agarrarlo. ¿Qué ha pasado? Pues entonces, si quieres, jugamos esta noche, ¿te parece? A ver si me voy a ir al... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Algo si luego no duramos 5 minutos. PMFan.malacasitos. ¿Le damos por la noche, Lemoine? Así jugamos tranqui. Con guitos, por mí sí. Y este tomate cura sal. Este tomate. ¡Ya está! Buenísima, buenísima. ¡Ay, no me he dado cuenta si me han dado corona! ¡Ay! Sí, sí, pero es que no he mirado si me han dado... No me he dado cuenta si he ganado corona, no. Me cago en todo. Me lo voy a apuntar. En realidad llevo 4 wins. Y la corona no sé porque no lo sé. No tengo apuntado. Vamos a ponernos de conguito, venga. La parte de abajo, cazador. Cazador. Esta noche juego de más con Elena. Mmm. ¿Qué hago? Ponme un ratillo a Tsushima entonces y luego vuelvo al Fall Guys. ¿Cuánto tiempo? Es que claro, me has dicho, si lo ponemos ahora y te llama Elena, te tienes que ir y lo chapas, ¿no? O me entera mal. A ver. Sí, sí, llevamos 4 wins. Ya llevamos 4 wins. Llevamos 4 pedazos de winners. A lo largo.
No, te digo hoy que hoy puedes jugar ahora un poquito, pero si te llaman te tienes que ir, me acabas de decir, ¿no? Y por la noche no puedes porque te vas a jugar juego de mesa. Me has dicho. ¿No? Hombre, si quieres otro día jugar de inicio a este juego a full y le damos al Tsushima, pues lo hacemos si quieres. Ah, vale. Y no sabes cuándo se va a despertar. Puede ser ahora, dentro de 10 minutos. Vale. O si quieres, jugamos otro día entonces que de tranquis. O si quieres, mejor otro día. Me dices la hora y tal, y nos vamos directos al Ghost of Tsushima, si quieres. Imagínate que me voy ahora del Fall Guys al Tsushima. Y en 15 minutos te vas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ay, el conguito. Se llama cazador la parte de abajo y lo demás te pones todo negro y ya está. Guay. Pues mira, como solo tienes 14 horas, pues me avisas y hacemos el modo historia ese. Seguro que manqueamos los dos al ser grabado, pero. Pero ahí se va a quedar. Ya verás cómo lo hacemos bien, hombre. Como auténticos ninjas. Hombre, ¿sería una hora o dos? Ahora dices. ¿Cómo era la canción de los conguitos? Conguitos, somos redonditos y siempre vamos a 100. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Conguitos. ¿Los conguis? Hombre, sería una hora o dos. ¿Pero dices ahora? ¿Que sería una hora o dos jugando, dices? Pues si es una hora o dos, sí. Yo con una hora, si quieres, me voy un momento al Tsushima y volvemos al Fall Guys. No sé si estará River dentro de una hora estos. ¿Ahora? Vale. Déjame echar esta, ¿vale? Ves preparándote el directo. Voy a ir a echar una hora con Lemoire y luego volvemos. Sí, ahora sería una hora o dos. Ah, guau, wow, entonces sí. Sí. Vale. Pues ahora nos vamos a Tsushima. Genial. Vale. ¿Quién es este tan bonito? El Brunito. Ay, el Brunito no me quita la cola. Quítame la cola, Bruno. O me la quita el compi. Ven, Kenshi. Ven, Kenshi. Kenshi. Se va de uno. Se va de dos. Agarro a Godzilla. Oye, siempre estamos jugando con los mismos. Porque el Godzilla este. Ya le hemos dado. Pues. No hay nadie que me pueda agarrar. No te tengo miedo. Son tres rondas, va a tardar poco, Davidito. Va a tardar poquito. Va a tardar poquísimo. Vale. Cole. A por ti, River. Vale, perfecto. ¡Olé! ¡Vámonos! Yata. Si me oís, Bruno, River y Kenshin, me voy a tirar una hora o dos ahora con algo a Tsushima. Y luego si estáis por ahí en el chat me escribís. Si veis que me voy a dejar algo encima. Y si estáis vosotros, vuelvo. Si no estáis, pues ya mañana, ¿vale? Sí, voy a jugar un ratito al Tsushima. Luego, si queréis, si estáis por aquí, volvemos. Si ganamos ahora, serían otras 5 seguidas. Ah, y ayer ganamos 6 seguidas, que sí. Al editarlo, me di cuenta que eran 6 victorias. Ayer ganamos 6 victorias seguidas. Llevo ya como 3 partidas o 4. No me mires así, Kenshi. No me mires así. No me pongas esa carita. No
me pongas esa carita. La traición, ¿no? Había quedado con él esta mañana para no jugar me pongas a Tsushima. Esa carita. Lo que pasa que como se había demorado, le he dicho que me iba a Fall Guys. Y era más crito de que ya está. En todo caso, le estaría traicionando yo a él, si no voy, ¿sabes? Sería al revés, la traición sería yo a Davidito. Pero... que me ha dicho que cuando se despierta su novia, que se vaya. Puede ser una hora, o dos, como mucho. Si en una hora no estamos, volvemos, ¿vale? ¡Hola, cuántas bulas! Déjame agarrarte. Déjame agarrar a alguien. No me dejan agarrar. No me dejan agarrar. ¡No! No soy delantera, pichichi. Hay que proteger, chicos. Protegemos. Hostia. Cuidado con las bolas. Cuidado que vamos perdiendo. Sí, madre mía. Manco soy, manco somos. Manco soy, manco somos. Es que la cerveza y la comida no perdona. Y te hemos quedado con un tío para pillarle una cosa a un youtuber. Se va de Fall Guys, no del directo, creo. Sí, el directo sigue, sí, el directo. La final de la Champions. Basket Park. Vámonos. Volando, volando. Al turro. ¡Vámonos! Lo voy a dejar como especial, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, sí lo meto, Isa! Casi meto la dorada desde la cancha. ¡Qué paliza! A ver. Métete. ¡Uy, nos han metido! ¡Sí, va de uno! ¡Sí, coge la bola! ¡No, no, no, no! ¡Uy, si te pego! ¡Vámonos! ¡Deja niña! ¡Sí! ¡Nos vamos con 5 seguidas! Me dejan de especial, ¿eh? Especial. Creo que hemos ganado todas, desde que inicia el directo, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Kenzie, Bruno, Riversito y Marta han ganado. Creo que hemos hecho una hora de solo victorias, no hemos perdido ni una. ¡Ay, la virgen! Vale, no me habían dado corona, no me habían dado corona. Tres rondas. Y chotomate, kudasai. Chotomate. Yata. ¡Yata! ¡Vámonos, que viene el bicho y te come el culo! ¿Ganamos tú, hasta que sí?
5 seguidas. Pues muchísimas gracias a Kensia, a River, a Bruno por pasarse. Me voy un ratito al Chuchima y volvemos. Muchísimas gracias. Especial, 5 seguidas.